Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Sampaio, director del programa La Verdad Oculta Radio TV y creador de terapias de hipnosis holística reparadora. Pues en este momento estoy transmitiendo directamente desde el consultorio acá en Monterrey. Y pues bueno, realmente lo que yo quería hacer era un video en vivo desde este lugar explicando precisamente lo que les quiero explicar, pero pues bueno, resulta que YouTube me borró un video en el cual yo no me hubiera dado cuenta, sino es que un suscriptor es el que me manda la información. Me dice que el video de Hombres de Negro no lo alcanzó a ver, que si lo podíamos resubir otra vez, que porque se descargó. Entonces dije, ¿pero cómo no? Claro que está en línea. Entonces me meto a YouTube, me meto a mi usuario y me sale una restricción. Me sale una restricción en la cual me dice que tengo un strike por infringir derechos de autor. De hecho, YouTube no me dice cuál es el derecho de autor que estoy infringiendo en el video de Hombres de Negro Internacional. Sí, hablé sobre esta Bill Jones, hablé sobre los hermanos Le Twins, estos franceses que aparecen en la película también. Y hablé también sobre Imagine Dragons, la canción de Thunder. Entonces, me imagino que eso ha de haber sido el problema, pero no me dijeron si fue por uno, o fue por otro, o fue por otra cosa. Fue precisamente un video que hice esta semana pasada, y realmente solamente puse las imágenes de ese video, o de esos videos. Fueron directamente de YouTube y no puse el audio, solamente puse el video, ni siquiera se escucha en ningún momento la música. Solamente estoy explicando que, por ejemplo, es la canción de Imagine Dragons y salen este tipo de imágenes. Y, por ejemplo, Bill Jones, donde está bailando con los Les Twins. Y un baile de una guerra de baile con los Les Twins. Entonces, para eso YouTube le pareció que estoy infringiendo los derechos de autor, y entonces quitaron ese video. Y no solamente lo quitaron, sino que me pusieron un strike. Si me dan 3 strikes en el mismo mes o en un transcurso de 3 meses, me borran el canal. Entonces, realmente no creo que sea por eso. Realmente yo pienso que es por la información que está dentro de ese video. Entonces, por lo cual decidí volverlo a subir, pero había hecho una transmisión en vivo por YouTube y por Facebook Live. Entonces, en Facebook había hecho la misma transmisión, e empecé unos minutos antes y estaba saludando a las personas de Facebook, y por Facebook Live no hay esos pantallazos de esos videos que yo les estoy comentando en este momento. No hay en ningún momento esos pantallazos, porque pues no se puede compartir la pantalla como en YouTube Hangout. Entonces, volví a resubir el video, y hace 3 minutos y medio, iba a hacer un video en vivo por YouTube, y pues me aparece la siguiente leyenda, que está aquí, que se las comparto, me imagino. No se ve, ahí está, creo que se ve. Mejor se las leo. No puedes transmitir en vivo en este momento porque tienes advertencia por incumplimiento de los lineamientos de la comunidad o problemas de derechos de autor. Entonces, tampoco me permite hacer videos en vivo. Solamente me permiten subir videos. Entonces, pues bueno, pues por eso es que estoy haciendo este video desde mi consultorio en este momento. Hoy, que es martes 2 de julio, estoy haciendo este pequeño video para explicar por qué resubí el video de Hombres de Negro Internacional, en el cual yo ahí les estoy comentando el inicio de Hombres de Negro, que empezó por Majestic 12, bla bla bla, toda la historia. Doy mi punto de opinión sobre esta película y sobre algunos puntos importantes de algunas otras, pero sobre todo esto, lo que nos lleva a la raíz, ¿para qué hicieron realmente esta película de
de Hombres de Negro Internacional. De hecho, que es muy, muy curioso, muy interesante, que es un mes antes de, fue en el mes de junio, pero fue un mes antes de julio, donde se profetiza que, bueno, Chico Javier es el que había avisado que en este mes, julio del 2019, se iba a hacer un contacto, pero realmente no es que él no había profetizado que se hubiese hecho un contacto, sino más bien él había profetizado que se había dado un rango de 50 años desde que se llegó a la luna hasta esta fecha para que la raza humana pudiera entrar dentro de un concilio o una especie de congreso o concilio interplanetario. Entonces, si no se había explotado bombas nucleares, si no se había realizado una tercera guerra mundial, entonces el ser humano estaría lo suficiente maduro como para poder formar parte de un concilio cósmico, un concilio universal. Realmente eso es lo que había dicho Chico Javier, y no que se iba a hacer un contacto este mes de julio. Entonces, ojo con eso. No creo que sea coincidencia que hayan, estrenado Hombres de Negro, una película que tiene que ver con este pacto entre seres extraterrestres y seres humanos. Quiero que vean el otro video, ok, está un poquito largo, pero creo que vale la pena. Trato de no tirar mucho rollo y lo digo y trato de ser concreto, pero son muchas cosas, por eso es que el video está un poquito largo, pero creo que si lo van viendo poco a poco va valiendo mucho la pena. Entonces, bueno, esa era mi intención de hacer este videito, para explicarles por qué resubí y por qué en ese video no van a ver imágenes, simplemente me van a escuchar a mí, me van a ver a mí hablando sobre los diferentes temas, ok. Entonces, les pido por favor, compartan, suscríbanse, den like, compartan este video para que más otras personas se enteren de todos estos temas, y ya es momento de que nos enteremos de que todo esto es una realidad. Ya se nos viene, en realidad ya estamos en el cambio, no se viene el cambio, ya estamos en el cambio, entonces vamos a ser parte de él, ¿ok? Les mando un fuerte abrazo. Ya estamos haciendo taller de autoprotección holística este mes, de hecho el 13 de julio es el taller de autoprotección holística en línea, para que todas las personas que quieran aprender a protegerse, aprender a defenderse, y sobre todo ahora, si supuestamente se fuera a dar un contacto extraterrestre, pues entonces tenemos que estar bien, bien capacitados y poder vibrar y poder entender lo que está enfrente de nosotros, qué es lo que es. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es positivo? ¿Es negativo? Poder entender, ¿sí? Ya en muchos videos yo ya lo he dicho, pero este es un taller precisamente explícito para entender todo eso y para podernos proteger, defendernos y defender a los nuestros. Ya es momento. Cuídense mucho, el viaje iniciático también, viaje iniciático en Teotihuacán 2019 en agosto, 16, 17 y 18. Es para reconectarnos con centros de poder, entender para qué era creado Teotihuacán, por qué fue creado, quién lo creó y también quién es Quetzalcóatl, que es una de las partes más importantes de la conferencia que también les voy a dar. Vamos a entrar, de hecho, en el túnel de Quetzalcóatl, vamos a estar ahí adentro y va a estar sumamente interesante. Ok, y terapias de hipnosis holística reparadora, les comento, ya se van a empezar a organizar terapias grupales en el cual el costo se reduce, pero va a tener muchísimos, muchísimos beneficios el realizarse una terapia de hipnosis holística reparadora, la técnica de hipnosis holística reparadora, pero de una manera grupal, ¿ok? De una manera grupal, y va a ser muy, muy interesante y va a ser muy, muy sanador. Entonces, si quieres información de eso, por favor pídelo, o eso o de todo lo demás, pídelo por WhatsApp 811-497-2445, ¿ok? Mi nombre es Javier Sampaio, me despido desde Monterrey, Nuevo León. Cuídense mucho, compartan, suscríbanse y nos vemos a la próxima. Bendiciones. Bye.